discurso del régimen, ¿qué podemos decir? Si tenemos más de 20 años escuchando la misma estupidez, la misma ridiculez, eso, la única forma, el único sentido que tiene es que ahí todavía, pues, ese, no sé, 10% de seguidores de ellos que necesitan oír ese tipo de versiones, ¿no? Y porque además de eso los ayuda a ellos a crear un discurso a lo externo, ¿no? Porque eso no se queda en lo interno, o sea, después tú ves al bobo de Arreaza y a cualquiera otro de ellos, pues diciendo en cualquier parte del mundo esa misma ridiculez. Y bueno, en algunas partes del mundo, si una persona que tiene un cargo como el bobo Arreaza dice eso, bueno, algunos le creen, pues, piensan que es cierto, y bueno, es un canciller. Entonces, más allá de eso, pues no hay, porque yo dudo que en Venezuela exista algún alma viva que pueda creer que todas esas estupideces son ciertas, ¿ok? Entonces, ellos siguen con ese cuento del magnicidio y echándole la culpa que si no sé, que sea Leopoldo, que sea. O sea, ellos no son culpables que se acabó la industria petrolera, que se acabó el sistema eléctrico, que acabaron con los sistemas, bueno, no sé cuántas empresas, miles de empresas han ido del país, que la criminalidad está en el peor momento que jamás se ha vivido. O sea, ellos no son culpables de nada. De nada. O sea, ellos son gobierno hace 25 años y no son culpables de nada. O sea, son los únicos que pueden decir eso. Entonces, ahí no hay mucho que decir. En relación al tema de las soluciones, mira, yo veo eso en dos áreas, ¿no? Hay un área internacional, que hay que estar claro que esto, hay una amenaza multipolar en Latinoamérica, una amenaza multipolar liderizada por Irán, por China, por Rusia. Que bueno, ellos tienen un objetivo claro. El objetivo claro de ellos es hacer que los Estados Unidos, bueno, baje su nivel de ser potencia en el mundo. Y para eso lo andan fastidiando y para eso quieren estar a 1.200 millas de la frontera, perdón, de las costas de Florida. Y bueno, eso es una estrategia que está escrita. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Si los gobiernos americanos no entienden que eso es una amenaza multipolar y que van avanzando y que no se detienen y han logrado avanzar en muchos aspectos, si no logran además unirse en una sola estrategia, como si están unidos ellos, bueno, va a ser poco lo que internacionalmente se pueda hacer. Y yo digo que, bueno, no sé, que Lasso, que Duque, que Bolsonaro, que Biden, todos los presidentes tienen que sentarse y definir una estrategia. Y para mí la estrategia tiene tres aspectos, tres puntos. Un aspecto político, un aspecto militar y un aspecto jurídico. El aspecto político, bueno, que todos los presidentes se pongan de acuerdo y digan, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que sea que decidan hacer. Porque vamos a estar claro, el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro siempre les echa la culpa de algo, los acusa de algo, sean o no sean culpables. Así de sencillo. En el aspecto militar, bueno, ¿cómo enfrentas tú una situación con la FARC o el ELN sin una estructura militar? Bueno, tú definitivamente necesitas una estructura militar para enfrentar esa situación. Y lo tercero, lo jurídico, que todo tiene que estar enmarcado dentro de unas leyes y todo tiene que estar dentro del parámetro evitar la violación de los derechos humanos, darle garantías a las personas, todo eso. Entonces, eso, si a mí me lo preguntase, pues alguno de estos presidentes o alguno de los políticos, como lo he dicho ya en varias reuniones, eso es hacia donde se debe avanzar. Eso es en lo externo. En lo interno, mira, los venezolanos tienen que darse cuenta, pues, que lamentablemente la lucha es la única que hace que eventualmente pues, las cosas puedan cambiar. Ahí tienes tú, Cuba. Me están preguntando por Cuba. 70 años y fíjense en lo que pasó ayer. Vamos a ver cómo continúa ese tema hoy. Pero o sea, yo diría hoy por hoy, los venezolanos quieren participar de verdad en unas elecciones. En serio. O sea, ni por patrocinar, ni por quien sea, el partido que sea y del lado que sea. ¿De verdad quieren participar en unas elecciones? ¿Elecciones para qué? ¿Para qué? Para que los generales de los Redi y los Odi sigan mandando y haciendo lo que les dé la gana, porque eso es lo que va a suceder. Venezuela tiene una distribución geopolítica nueva. Venezuela no hay estados, hay Redi y hay Sodi. Hay Redi, donde son Sodi, Redi, que son las regiones que agrupan tres o cuatro estados, donde tienes un mayor general, que es el jefe, el rey de la cosa. Y después tiene a los reyesitos, que son los jefes de cada estado. Y todos ellos le rinden pleitesía y le rinden cuenta a Nicolás Maduro en Miraflores. Entonces, ¿ir a unas elecciones para qué? Eso hay que sabotearlo. Eso no puede ser, no debería permitirse. Y el que vaya a votar, porque está loco. Porque, o sea, si vas a votar.
porque tú crees que van a cambiar las cosas, estás loco. Ahora, si vas a votar porque tú, no sé, porque estás obligado, porque tú crees en ese, perfecto, pues hay que respetar las ideas de las personas, pero definitivamente eso no va a cambiar la situación en el país. La irreverencia es la que puede cambiar. Yo estuve 15 años preso y un día decidí que yo o era libre o era muerto. Y salí por la puerta de atrás de mi casa, habían 14 funcionarios del SEBIN rodeando mi casa. Y así mismo, puse una cuerda, descendí, me fui y bueno, decidí. Y aquí estoy, libre. Ok, pude haber terminado como Oscar Pérez. Pero bueno, esas son decisiones absolutamente personales que cada quien debe tomar. Pero para mí, los dos aspectos, los dos escenarios son esos. Uno, en el escenario internacional, porque los presidentes, o sea, en líneas generales, el mundo le exige a la oposición que estén unidos. Yo diría, bueno, ¿y dónde está la unión de los países que nos apoyan? Es decir, Latinoamérica, cuando se reúnen con todos estos presidentes que se reúnen y que discuten, que vean que de verdad esta amenaza multipolar que se ciñe sobre Latinoamérica es un evento que está creciendo todos los días y que deben definitivamente tomar algún tipo de medida. Entonces, esos son los aspectos que yo considero que deben ser tomados en cuenta.